Chimo es desde hace muchos años solista de la Orquesta de Radio Televisión Española. Con la juventud que tiene mucha experiencia como profesor, como músico de orquesta y como solista. Es uno de los mejores trombonistas españoles. Representa para mí el perfil del músico del siglo XXI. Es una persona que siempre ha ido un poco por delante. Y es uno de esos trombonistas que nunca ha dejado de despuntar en 20 años. Chimo también toca con un instrumento, un trombón Stombi fabricado aquí en España. Y también él es muy conocido internacionalmente, entonces yo creo que es la mezcla perfecta para que el disco sea un éxito. Este disco lo he querido hacer por mis inquietudes musicales y personales y que me ayuden a crecer como persona y como músico. Nace por el afán de uno de no perfeccionismo, sino superación. Donde yo siempre quiero ir un poco a más y cada vez cuando llego a ese punto siempre busco o encuentro algo que pueda ir más allá. Pero no quería hacer un disco en el que incluyera las obras del repertorio del trombón, sino quería hacer algo nuevo, algo diferente. Mi objetivo con Lo Soñado es potenciar el trombón como instrumento solista y enriquecer su repertorio. La música para mí es un arte efímero y que en el momento se hace, si no se graba, desaparece. El hecho de grabar es para que otra gente pueda disfrutar de este arte. Por fin este año ha dicho, me centro en este proyecto, esto va a ser el proyecto principal. Tiene su trabajo, tiene su estabilidad, pero siempre he intentado seguir más y grabar un disco, para mí, en mi opinión, es llegar a lo máximo. Siempre está en una constante evolución con su sonido único e inmejorable. Cuando vi las obras que había los otros compositores, pues dije, vaya honor estar con esta gente. Esto es una apuesta muy interesante para dar a conocer que los instrumentos de metal, en este caso el trombón, está al nivel solista de cualquier otro instrumento. La orquesta es algo muy bonito y es maravilloso y ojalá siga siempre. Pero hay todo por hacer, ¿no? Al final la música es el mundo de la libertad. El título de este disco, por un lado, para mí esto es un sueño y al hacer el encargo a los compositores y darles carta blanca en qué es lo que iban a escribir, casi todos coincidieron en que el tema principal de esta era el sueño. Lo Soñado integra 8 piezas de compositores españoles escritas exclusivamente para mí. He querido que me ayudaran a conseguir este sueño amigos y músicos que forman parte de mi vida musical. Entre estas colaboraciones se encuentra uno de los mejores quintetos de metal del mundo, que es Spanish Brass Lure Metals, el pianista, músico y amigo Pepe Gallego, y un grupo de trombones no estable, pero que para mí es muy especial porque está formada por muy buenos amigos, compañeros en la orquesta y algunos de ellos han sido alumnos míos. Cuando escuchamos a Chimo Vicedo, no escuchamos a un trombonista, sino escuchamos a un gran músico y sobre todo un gran artista. Estoy seguro que las obras que ha grabado van a ser incorporadas al repertorio internacional de todos los trombonistas. El nivel del trombón en España en estos momentos está viviendo una época dorada. Yo creo que es gracias a la inquietud de grandes trombonistas que han salido a estudiar fuera al extranjero y han traído sus ideas aquí. Nosotros hemos salido, hemos aprendido lo bueno que sabían hacer ellos y además hemos desarrollado una personalidad propia a la hora de tocar. De hecho, estamos ya comenzando a exportar músicos fuera de España, que eso es muy importante. Es una pena que ahora que tenemos los mejores músicos tengamos posiblemente el peor escenario en cultura. Todo el mundo acabamos tocando siempre las mismas obras, ¿no? En todo el mundo. Y yo creo que esta es una forma también de innovar el repertorio y de crear algo único con nuestra personalidad.